Les habla Alexander Pérez Aguilar, delegado del Movimiento Pro Democrático Pedro Luis Boitel, provincia de Camagüey, Cuba. Les informo por medio del preso y a la vez activista del Movimiento Pro Democrático Pedro Luis Boitel, Rolando Erismelio Paco García, que se encontraba recluido en la prisión preventiva de Cerámica Roja, provincia de Camagüey, junto a otros activistas llamados Alexander Palacio Reyes, Felipe Martín Compañones y David Isaac González, junto a tres prisioneros que sus nombres en estos momentos desconocemos. El día 12 de febrero de este mismo mes, rescataron el presidio político Pedro Luis Boitel en la prisión de Cerámica Roja, donde realizaron una fuerte arenga: Boitel y Zapata viven, y vivan los derechos humanos, donde horas más tarde fueron trasladados uno a la prisión Kilo 8, Destacamento 5, Rolando Erismelio Joaco García, que aún no ha sido todavía sancionado, y así la dictadura de los Castro comunistas lo llevaron para la prisión Kilo 8, conocida como la 26, por ser la de mayor rigor en todo el país. Y Felipe Martín Compañones, junto a Alexander Palacio Reyes y David Isaac González, se encuentran en celda en la prisión de Cerámica Roja, provincia de Camagüey, solo por refundar el presidio político Pedro Luis Boitel, y también lo prohíben a la vez llamar al teléfono de Alexander Pérez Aguilar, líder del Movimiento Pro Democrático Pedro Luis Boitel, provincia de Camagüey, Cuba. No a la dictadura, no a la represión, no, no y no.